Esta mañana, poco antes de las 6 horas, vecinos del sector alertaron a bomberos del incendio que afectaba al antiguo inmueble de dos niveles ubicado en la esquina de Arauco y Avenida República, en la ribera sur del Río de las Minas. El amplio inmueble de material sólido, que pertenece a Carabineros y que antiguamente era la residencia del general de la institución, se encontraba deshabitado desde ya hace algunos años. El fuego se concentró en el segundo piso del inmueble y después de algunos minutos fue controlado, aunque, como explicó el capitán de la segunda compañía, Marcos Llanos, los daños en ese nivel fueron de consideración. Bueno, estamos realizando el trabajo de ventilar la vivienda. Estamos trabajando con la parte de Arauco, con la República. Estamos ya, la situación ya está controlada. Esa es la información que tengo en este momento. ¿Cuánto fue el daño? Bastante la parte del segundo nivel de la vivienda. Pero todavía no tenemos una evaluación concreta ya que estamos trabajando todavía la parte de atrás. Según el peritaje que realizó personal del Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos, el siniestro habría sido provocado por terceras personas, las cuales ingresaron al inmueble por una ventana que se encontraba rota y prendieron fuego en el sector de la escalera. Hasta el lugar concurrieron unidades de la primera, segunda, cuarta y séptima compañía, donde trabajaron más de 60 voluntarios.